pasar, ¿no? Yo creo que... No, ya no se va a poder, güey. No, no manches, mira, Dani. ¿Qué? ¿Dónde? Pues ahí atrás. No, pues quién sabe, güey, está muy extraño esto. La neta está muy raro. La neta está muy raro. ¿Ya vio, señor, cómo está de onda? O sea, para que alguien camine allí, no, no. Es casi imposible correr ahí. La neta sí se ve bien impresionante. Yo eso lo vi. Yo lo vi, pero creo que no lo grabé. Yo sigo, gente. Piensan que yo me voy a ir. No, yo sí. Porque pues está muy padre lo que estamos viendo, ¿no? Para estar perdiendo el tiempo con comentarios de este tipo de gente, mejor así lo grabo y lo subo a YouTube. Otra vez, güey. Otra vez. Ahí está caminando alguien, güey, a huevo. Ahí está caminando alguien, Paco. ¿Nos bajamos? Está hondo, güey, esa madre. No se puede, güey. Ya me hubiera bajado. Mira el aire cómo se escucha diferente cuando pega y cuando están rompiendo carrizos se escucha totalmente diferente. Oye los perros, oye los perros. Es una bruja, güey, eso es una bruja. Sí, está muy extraño esto. Me voy a abrochar la bota ya, amigos, para que nada. Muchas gracias. A ver si puedo ver algo. Yo te puedo decir que en este lugar vi algo con mis propios ojos, flotando, al parecer flotando del otro lado. Lo vi agachado, cruzó rapidísimo cuando puse la luz. Yo pensé, llegué a pensar que era un vivo, pero estamos viendo que los carrizos tienen más de 4 metros de profundidad. Es imposible que alguien esté caminando del otro lado. Aquí está algo. Se está escuchando otra vez. Uy, ¿qué fue eso? Manches. Te voy a salir algo allí de pronto, güey. No, es que está raro, güey. Se escucha bien raro allí. Ahí están pegando. Sí, sí, sí. Ahí está el velador. Hay que buscar el... Allá se podía cruzar enfrente. Vamos. Quiero ver qué es eso. O ver cómo está la zona ahí, a lo mejor puede ser alguien corriendo, hombre. Ya. Vamos a hacer dos cosas. Dos cruzan, dos esperan para que no se vea. O sea, si llegara a cruzarse para este lado, alguien lo tiene que ver. Uy. Otra vez, Un ruido feo, Te queremos ver. No, está igual. Es que la bronca es esa parte. Pero la neta, o sea... Los perros empezaron a alterar mucho, ya viste. ¿Y cómo alguien puede correr entre eso, güey? O sea... Alguien... Está muy cañón, Paco, que alguien pueda correr entre eso, güey. No, y a oscuras. O sea... Si no lo enfocamos, esa cosa sigue pasando, cara. Claro. Sí, algo está ahí, pero quién sabe qué puede hacer, ¿eh? Lo que sí se ve como una persona. ¿Lo viste? Yo lo vi, el señor. Sí. Daniel lo vio. Hola, Daniel. Yo pegué. Mira. Ahí está. Sí. Ahí está algo, ahí está algo. Échale la luz. Derecho ahí. Acércate más, Paco, acércate más. Sí, ahí se vio, ¿verdad? Sí. No sé, güey, es algo así como una persona, pero está cabrón, güey. Está muy alta, ¿eh? Está muy cabrón, güey. No manches, ve lo hondo que tiene esto. Oh, está grandísimo. ¿Quién sabe hasta agua de tener esto abajo? Uy. ¿No será la llorona? No sé, güey. La llorona no creo que le vaya a doler un piedrazo. No, está bien hondo, güey. Profundo.
cabrón. Pues yo no sé, pero presiento que... No, es un animal, nosotros lo estamos viendo, Felipe. Nosotros lo estamos viendo. Yo te lo puedo jurar. Yo lo puedo asegurar. Que no es un animal. Yo lo vi cómo cruzó con la cabeza agachado. Con cabeza. Es un... ¿Qué? ¿Ahí está? Traté de verlo de este lado, no lo vi. ¿Qué es, güey? No sé, güey. Dime la cara negra. ¿Dónde está? Ahí estaba. Ahí estaba, sí, güey. Yo lo grabé. ¿Lo tienes grabado? Sí. Era algo de blanco. No sé si lo capté, pero yo lo vi, ya lo vi. Tiene la cara negra, güey. No se le ven ojos. ¿Qué chingados es, güey? Es algo de blanco. ¿Lo tienes grabado? Sí, sí, lo grabé. ¿Qué gris es? Chécale el minuto. 48, güey. Ok. 48. Tiene la cara negra. ¿Se la viste? No, güey, no. Miré con la bruma blanca que pasó en la caña. No lo miré así perfecto, pero se miró la bruma blanca que pasó, güey. ¿Cómo? Por ahí. Fue por ahí. ¿Qué cosa quiere que vayamos para allá? ¡Acércate! Uy, lamento por allá. No manches. Tienes la cara negra. Todos lo hemos visto, güey. Todos ya lo vimos todos. ¿Viste que te dije que no se veía, que era negro? Sí, ya lo vimos todos. Yo me quedé allá de qué lado a ver si lo veía y no, esta vez no lo vi. Lo grabó este Sergio Juventino Paranormal. Minuto 36 era. Ok. ¿Lo tienes en qué? En Sergio Facebook, VG. Sí, en Sergio VG. En Sergio VG, ahí pueden verlo más de cerca. Ok, perfecto. Escucha. Está riendo alguien. Es que anda en esa zona, tenemos que cruzar a huevo. Es que si ya lo vio de blanco y los lamentos puede ser la ayudona. Sí, pues sí. Puede ser lo que nos vio. Solamente que sea la persona que está merodeando aquí. No, ¿cómo va a poder caminar allí, hermano? No. Escuchamos mucho el ruido, güey. Sí, no, no, no. Si Dani ahorita calentó la piedra, se escuchó bien apto. No le puede regresar este Sergio a la transmisión porque es transmisión. Uy. ¿Sabes qué? Minuto 36, ahora que acabe de transmitir, pero checa. Sí, minuto 36. ¡Hola! ¡Luca! Yo te reto que salgas. Es que está raro el movimiento que está haciendo, ¿no? Sí, para allá y para acá. Como si me estuviera siguiendo en este mismo lugar. Sí, desde hace rato. De hecho, aquí fue, ya íbamos más adelante, pero fue donde escuchamos la risa y donde escuchamos que hablaron. Hay algo allí adentro. ¿Vamos? ¿Intentamos cruzar? ¿Por dónde? Debe de haber un camino. Yo no vi ninguno atrás. ¿El arroyito ese no sube para arriba? Sí. Ah, es por donde estaban las llantas. Sí. Está muy raro esto, güey. La neta. Está muy raro. ¿Dónde está Dani? ¿O puede ser un extraterrestre? Yo le vi la cara negra. ¿Dónde está Dani? No sé. Aquí dijo que iba a intentar cruzar. Aquí está Dani. Ah, ya lo vi. Es que está... Es que está transmitiendo en Facebook. ¿Dónde está? Ah, es Sergio VG. Facebook, Sergio VG. Minuto 36 de su exploración. Se ve esa cosa. Minuto 47 se ve en esta. O creo que lo grabé. ¿Y tu papá? Está allá. Está ahí, está luchando. ¿Quién eres? Yo le vi la cara negra, man. ¿Qué puede ser eso? No le vi ojos. No manches. Hay unos seres que pueden ser no de este planeta, pero... Espérame. ¿Estás grabando? Sí, espérame. ¿Dónde está? Hijo, ahí está. Y le quitó la luz tu papá. A ver si le puede volver a echar. ¿Te levanté mismo? Le tenía, con los ojos lo estaba viendo, pero creo que con el celular no. ¿Sabes qué? Está complicadísimo entrar. A ver si le echa a tu papá ahí. No. No, ya no es en esa sí, parte. ¿Sabes qué? Ese camino va a ser por las llantas. No es en esa parte. Hola. No sé qué es. ¿Estás en la tienda, Paco? Es que no sé. Te voy a ser sincero, no tengo idea qué puede hacer. Le vi la cara negra, güey.
Uy, está gritando. Ahí está gritando. Y es igual en esa parte, ¿eh? En esta parte de atrás. Está rarísimo eso acá. Qué chido, ¿no? Sí. Ojalá que lo tengas grabado. Alguno de ustedes lo grabó, qué bueno, ¿eh? Este, ¿tú lo grabaste, verdad, Sergio? Yo quiero ver la pluma. Adiós, Johnny Bravo, tú eres más fake. Tu nombre de seguro es estar bien panzón. Por eso te fuiste Johnny Bravo. Normalmente es así, Paco. Sí, dicen que sí miraron todo. Sí, a fuerza. Yo lo vi, pero estaba... Cuando tu papá alumbró directo, ahí fue cuando aproveché yo y lo vi. Hola. Lo miró dos veces. Pero ya vio que está hondo ahí. O sea. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! Apagan las luces. Apáganles. Fue como un bebé, ¿no? Adulto. No, entonces yo escuché a un señor. ¡Ah! Yo escuché a un bebé. ¿Qué? Antes del otro grito se escuchó primero ese. Como que el niño la voy a fumar su coche. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso, güey? Eso estuvo muy cañón, ¿eh? Eso estuvo muy cañón. Fue un grito muy cabrón, güey. Vamos allá a ver si podemos. ¿Qué gritote? Sí, no manches. Pensé, te lo juro que pensé que era alguien vivo que venía. No, estaría muy fregón, güey. Estaría muy fregón. Otra vez. Lamento. No sé, güey, ¿sí no sé? Sí, sí, pasó algo allí. Pasó algo allí, pasó algo allí, güey. ¿Sí lo vi? Sí, pasó algo allí. Ve si no es un vivo, Pasó algo aquí, güey. Sí, 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 mira. Fue algo. Sí hay algo aquí, güey. Sí hay algo aquí. Bebiendo las orillas porque pueda regresarse para que no lo veamos, ¿eh? Unos de aquel lado y otros de este lado. ¿Dónde estás? Oye, no puede correr nada tan rápido, ¿eh? Uy. Otra vez, güey. Lamento. Lamento, hermano. Sí. Nos viene siguiendo por aquel lado. Acércate. ¿Atrás o adelante? Atrás, un carro, yo creo, ¿no? ¿Cómo ves? Está bien bueno, güey. Está bueno este lugar, ¿ah? Está buenísimo. ¿No vio nada, Dani? ¿No viste nada, Dani? Bueno, gente. ¿Quién eres? ¿Qué es eso, güey? ¿Sí, hay algo ahí? Sí. ¿Hay algo rojo ahí colgado? ¿Qué es eso? A ver, échenle toda la luz. ¿Seguros? Sí. Échenle bien la luz. ¿Es un globo? ¿O es un tambo?
¿Es un globo o un tambo? Parece un tambo. No es cierto, no es un globo. No es un globo, güey. Es tela. Es tela. Sí, es tela, güey. ¿Qué es? A ver. Es tela, güey. ¿Es tela, güey? Sí, es tela. No. No se vaya a caer, ¿eh? No, creo que sí es un globo, ¿no? Sí, es un globo. Okay. Perdón. No, no. Ay, cabrón. Ah, aquí va a estar la subida, mira. Sí. Es donde estábamos. Yo no sé qué es eso, güey, pero camina muy rápido. Caminas tú. Sí. Si nos separamos, va a estar cabrón. ¿Te acuerdas que ese rato estaba caminando algo entre la hierba aquí? Sí. Otra vez acá. Están caminando. ¿Qué es eso? ¿Lomo? No. Llorona, ¿eres tú? Están caminando, Dani. ¿Ya viste? Atrasito de ti, güey, ahí por ahí caminaron. Sí, sí, los... Por ahí por donde estás tú. La neta, lo que esté aquí, güey, no se deja ver así. Ahorita acaba de caminar algo aquí. Sí, sí, lo vi. Que hasta saltó Daniel. Saltó Daniel. Yo no sé qué haya sido, no tengo idea. Yo vi cómo se asomó. Ya se metió. No, ahorita yo escuché clarito que caminaron y hasta él brincó hacia atrás. Oye. Otra vez. Están caminando aquí. Cabrón. ¿Tú viste? ¿Te vas a cambiar? ¿Ya cortaste? ¿Vas a transmitir desde el otro? No, güey. ¿Ya acabaste? No, voy a grabar. Vale. Está buenísimo para grabar, para que se vea todo bien clarito. Sí, la verdad, sí. Sí, por eso también decidí grabar, porque si vemos algo, también tenemos este soporte, Paco. También sea pillofón. Ah, no, pillofón. Soy AT&T. ¿Qué creen que sea la neta? Yo tengo una hipótesis, pero ustedes díganme. Yo pensé que era una persona, porque ay, la vi así, mira, la vi así. Sentí bien... Sabor bien gacho. ¿Bien gacho tú también? La vi agachada. ¿Qué? Sentí un sabor bien, bien raro en la boca. La vista agachada. Yo se cuenta que yo alumbré y esta persona lo hizo así. Vi ese movimiento también. Pero luego vimos los carrizos y tienen de 3 a 4 metros de altura. Sí, güey. O sea, está flotando, güey. Está flotando eso. Tú la viste de blanco. Yo lo vi de verde, te soy sincero. Yo vi a alguien de verde. Yo blanco. Es que se ve como... Uy. Cabrón. Se ve la sombra. Lo raro es que cuando el señor lo vio, yo me acerqué y vi una cara negra que se escondió atrás de la hierba negra, o sea, no tenía ojos. Yo también vi así. Entonces yo siento que puede ser un extraterrestre. Yo también. La neta es la hipótesis que tengo, no hay otra. O bruja o extraterrestre. Flota y camina muy rápido. Y camina agachado. O sea, le hace así, pasa. Es un punto clave que camina agachado. Claro. Es una buena hipótesis. A pesar de que, fíjate, Omar, algo que bien chistoso. Cuando íbamos caminando, tanto Sergio como tú vieron la silueta negra que se veía en el camino cuando íbamos hacia allá. Claro. Y hasta que nos acercamos a la zona donde se veía la silueta, es cuando se vio del otro lado, güey. Ahora, ¿cómo le hizo para cruzar tan rápido hacia el otro lado? No se puede. Y está caminando en el canal, güey. Pero espérate, está caminando de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Está en un mismo espacio. Como si nos estuviera siguiendo. De hecho, nos sigue. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir a caminar? No se puede. Lo que vamos a hacer es caminarle hasta el fondo. Entonces, ahora sí, Paco. Vamos.
y cruzarle de allá al otro lado. Otra vez, sí lo escuché con este. Lo escucho del lado del oído con el que está sucediendo. Oye, ahí tenemos luz, ¿no? ¿Dónde? Cabrón, vi luz allí. ¿O fue reflejo? ¿Estaban alumbrando para allá? Vi luz allí. Abajo, ¿eh? La partecita así como si alumbraran. Pero a lo mejor fue algún reflejo de... Puede ser algún reflejo de lámpara. Porque... Voy a ser muy sincero aquí. La persona que nos dijo, dice que aquí me rodea una mujer. Uh-huh. Yo pensé que era ella, pero... Que es la que tuvo, pues, ese final trágico, ¿no? Pero... Lo que sí puedo decir de ella son los lamentos. Porque se escucha que llora una mujer. Uh-huh. Sí. ¿Y los de gritos? ¿Otro, güey? Es un... Sí, pues es que se le ve la cara negra. Este... No voy a perder mi tiempo contigo, Héctor, para el sábado. Podría decirte muchas cosas, pero no le puedes dar perlas a los cerdos. No sé. ¿Cómo ven ustedes? ¿La dejamos para una segunda incursión? ¿Es que está lejos esa madre? Segunda vez. Okay. Está súper lejos esa madre. O sea, vamos a hacer que 15 o 20 de ida y 15 o 20 de venida. No más. Los caminos son como 6 kilómetros. No más tiempo. Y si vamos por última vez ahí, ¿no? Vamos. Órale. Bueno, pues, vamos a ver qué. Si quieren saber, gente, qué es lo que pasa. Está bien, ¿verdad? Mucho. La neta, mucho. ¡Uy! Acá, güey. ¿Cómo qué? Eso ya se escuchó diferente. ¿No hay animales grandes aquí? Pues, acuérdate. Bueno, no se crean, gente. Me voy a quedar aquí. Nada más porque ustedes me lo están pidiendo. Voy a quedarme aquí hasta el final. No, es que es en todos lados ya. Me voy a quedar aquí, pues. Se escucha bien raro, ¿eh? Tengo... Ahí se está viendo una sombra negra. ¿Qué fue eso? ¿Se está viendo una sombra negra? Es la que decía Omar hace rato. Sí, sí la tengo grabada en el live. Ahí, ¿no? Ajá. Se volvió, mira. Sí, es algo negro que se pone en medio del camino, pero no alcanzas a... A verlo bien. A verlo bien, exactamente. Está bueno el camino, ¿eh? Hola, buenas noches. ¿Qué es eso? Están gritando. Fue por aquí, ¿no? Sí. ¿Te puedes mostrar? Portal. Sí, está terrestre. Bueno, puedo mostrar un portal. A ver, vamos a ponerlo. Sí. Ah, ¿tiene otra escala? Sí. Ahora, ¿escuchó algo ahí? Son diferentes gritos. Sí, se escuchó algo ahí. Dice uno, váyanse ustedes solos. Acá me pusieron algo parecido. Si quieres venir, si quieres venir te digo dónde es y te presto mi cámara. Se va a cagar, güey. Me pasas el video, güey, porque pues también para que valga la pena que vengas, ¿no? Y luego acá güeyando como si lo conociéramos. Se va a cagar si viene aquí. Hola. Gritó.
Te voy a enseñar este. Ni lo leas para nada qué. Nada más le voy a decir FGM. Me estoy riendo de tu comentario. FGM. ¿Listo? Estaba de chismoso en el comentario, perdón. Cabrón. ¿Todavía no lo pones? No, Habló alguien, ¿eh? No manches, todavía no ponía el portal y habló. No, habló alguien, güey. Apenas lo estoy poniendo. En el minuto 25 del mío. ¿De tu grabación? Sí. En vez de que se oyera así, le hizo alguien. Alan, algo. No manches, está bien bueno este lugar. Voy. Están caminando, ¿eh? La neta, si hay alguien, si hay alguien ahí, ¿eh? ¿Quién está aquí? Tiene todo el volumen, ¿eh? Sí. ¿De dónde eres? Hola. 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 Cabrón. ¿Quién eres? Hola. ¿Quién eres? ¿Te puedes acercar? Belcebú. 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 Dos veces. Suena muy raro, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Háblanos. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Eres un demonio? Lárguense de aquí. Lárguense de aquí. Yo soy yo. Dijo yo soy yo. ¿Se escuchó pasar? ¿Cuántos son? Ahí se movió. Algo se rió. Sí, los perros comenzaron a ladrar. Ahí se movió algo ahorita. Así, ahí al fondo. Pero es la parte donde está Hondo, ¿va? Igual. Ajá. Yo creo que vamos a ver por ahí la manera de cruzar, hombre. Esa es la única manera de quitarnos la duda. Ya lo que sea que vaya a hacer, pues ya. De una vez. Que truene. Va a ser muy difícil cruzar. Muy difícil. Porque está Hondo. Alguien se está riendo, güey. Necesitamos estar... Oye, para regresar, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que
Agarrar el camino de la derecha. Agarrar por la izquierda. Sí. Bueno, para regresar por la derecha. Pero ahorita, para poder cruzar, vamos por aquí por la izquierda, a donde están las llantas y cruzamos. Ok. Esa sería la única manera. A ver, vamos. ¿Mandé? Te digo, Paco. Estamos igual que el rato del arte. Qué bueno. Que regresaron los chistositos, dice. Es el mismo de... Hubieras grabado, está para que tengas... Que acabo de bloquear acá. No lo bloqueo, tengas una no, imagen bien clarita. No lo voy a bloquear ahí, que lo destrocen los... Ahora. Los buenos familia Pottergeist. ¿Qué crees? Que a mí no se me ha cortado y se ve perfecto. ¿Sí? Sí, porque es la señal. Sí, es la señal. No los iba a bloquear yo tampoco, Paco, no, pero no, te voy a ser sincero. La neta... Que me siga viendo, me está viendo todo el mundo. La neta me enfadé, así que ya es sus tonterías. ¿Quién hizo así? No, nadie. ¿No escucharon? Sí, pero yo pensé que había sido alguno de ustedes. ¿Alguno de ustedes fue? Fueron piedras, fue acá. Pero... No, yo escuché piedras. Como que chocaron unas piedras. ¡Uy! ¿Qué fue, perro? No, no creo. Bueno, yo no creo que eso. No. No, ¿sabes? ¿Es por ahí? Sí. Tenemos que subir al otro lado. Yo ya casi no tengo lámpara, güey. Ni arriba ni abajo. ¿Es aquí? Sí. ¿Está más fresco? Sí. A ver, aquí es el camino, pero tenemos que subir hacia el otro lado. Pero este se puede subir, ¿no? No, güey. No, güey, no se puede. Tenemos que subir por ahí, el otro. Nada más asomarnos a ver qué hay del otro lado. ¿No se podrá más adelante? Sí. Esa sería la zona de carrizos. Y nosotros queremos llegar al otro lado, ¿no? Estos son los carrizos y la cosa está caminando a gente. Lo vamos a ver de este lado, mira. Por donde entramos, ¿no? Sí. ¿No es más fácil acá? A ver. Es que acá hay como una carretera, ¿no? Sí, mira. No, es imposible, hermano. Yo lo vi clarito y no. Yo también lo vi. Agárrame esto para amarrarme. Creo que todos lo vimos. El único que no lo vio fue Daniel, ¿o sí? ¿Qué? ¿También lo viste? Yo lo grabé, güey, pero lo grabé muy rápido. Tú sí lo tenías de frente. Está bien buena la ocasión, güey. Los drones no sirven de noche, gente. El único dron que sirve de noche es de tipo militar y está extremadamente caro. Entonces es muy imposible que compremos uno nada más para esto.
Un dron nocturno. ¿Un térmico? No, no manches, están muy caros. Me duele mi pie. Sí. No, ¿cómo va a caminar alguien ahí? Ve eso. No. No, no podemos pasar para allá. ¿Cómo pasas? Pero si es por aquí donde se vio, ¿no? Sí, es allá atrásito. Es aquí. Pero ¿cómo pasas? Hasta los perros, ¿eh? Otra vez. ¿Qué es eso? Es una bruja, ¿no? Es una bruja. Una brujita, sí. Sí puede ser una brujita, ¿eh? Paco, a ver, aviéntate tu nueva frase de, para dañar a las brujas. Miren, échenle luz aquí para que vean lo cerrado que está este lugar. Pegaron. ¡Bruja guanga! Hay algo allá adentro todavía. Fue en esta área, Dani. ¿Aquí no? Sí. O sea, pero del otro lado. Bueno, creo que esta vez están más cortitos. Otro camino, güey. Sí. Este va para el cerro, yo creo. ¡Brujita! Échame la luz aquí, Paco. ¿Hay algo ahí? Nunca lo mataron. ¿Por qué te escondes, brujita? Esta es la parte de la... Yo te reto a que salgas si eres una bruja. Estoy lo hondo, ¿eh? ¿Por qué te escondes? Para que vean qué tan profundo está. Sí, vamos. 4 metros, fácil. 4 metros. Sí, fácil. Sí, ahí está el árbol, mira. Ahí está el árbol, fue aquí. ¿Ya viste? ¿Se oyó algo? Pues de eso se trata, Toledo, de ver si sale o si la vemos. Nunca hemos dicho que la vamos a captar. Agarrar, ¿no? O agarrar es tratar de ver si la vemos y cavarla y irnos. Y es como por esta zona, ma, porque aquí ya está corto. ¿Te acuerdas cuando se quejó alguien que le aventé una allá en la casa, ¿no? De las brujas.
Sí, algo. No, nadie puede caminar allí. Te juro que Clarita me dio algo ahí. Pero rápido se fue. Ahí. Ahí, sí, ahí mero. No sé si lo tenga que grabar, pero miré como algo, güey. Blanco, pero transparente. Yo tengo mi cámara hacia aquel lado, entonces debieron de haber visto lo que hayas visto. Ok, aquí. Ok. Fue exactamente ahí. Uy, habrá eclipse lunar, a lo mejor también. Uy. Perro. A ver, échale la luz allá abajo, Paquillo. ¿Qué hay allá abajo? Porque, o sea, ¿qué hay aquí abajo que le llame la atención? ¿Qué tal si es el alma de alguien que anda por ahí? Penando. De alguien que está allá abajo. Aquí se cuentan muchas historias, Dani. Alguien que no han encontrado todavía. ¿Qué es eso? ¿Una luz? Sí. ¿Brillante? Sí. No sé qué es. Ah, no, es de... Es una serie, ¿no? Sí. No. Vámonos, Dani. Vámonos. No manches. Neta que está muy raro, La neta está muy raro. Ya estamos cansados, entonces manejamos desde la mañana, desde sí. Manzanillo. Sí, van, vienen bien cansados. Omar también venía manejando desde muy lejos. Tú manejaste 7 horas. 8. 8, yo manejé 4. Para reunirnos. Oh. Oye, neta, güey, hay algo aquí. Estoy seguro, escuché un buen de cosas. Ahorita, ¿qué tal te parece si el guardia nos deja entrevistarlo? A ver qué ha escuchado, ¿no? Sí. Que él asegura que hay gente que ha visto a esta persona que tristemente falleció aquí deambulando por el camino. ¿Golpe, no? Sí. Acaban de pegar aquí. Y la Dani se quedó muy atrás. ¿Sí escuchó? Pegaron, ma. Sí. Pegaron aquí, ahorita. Está muy padre, ¿verdad? Mucho. La vez que vinimos, pues nosotros nos retiramos por las huellas. Pues imagínate, hubiéramos seguido. Hubieran escuchado cosas muy padres. O sea, a lo mejor esta mujer se manifiesta. Puede ser. Está en pena. O puede ser un ser de otro lado. Está muy raro, ¿eh? Está caminando algo, ¿verdad? Voy aquí. Ese puede ser un animal. ¿Otra vez? ¿Sí? Aquí una bruja, la llorona y la mujer. Y un extraterrestre, no sabemos qué es. No, pero estaba muy raro esa cosa. Todos lo vimos. Dicen, Paco, no dejes a Dani. Dani, ahorita, si él no se quiere venir, él se va a quedar. Así es, Daniel, ya deberían de ¿Oíste? Sí, un lamento. Un lamento, güey. Bien clarito. Oye. Aquí camina. Hola. Caminó alguien y se lamentó. Ahí viene ya Dani. ¿Oyeron? Están campeón. Otra vez. Animal, ¿no? Sí, como un gruñidito.
Sí. Creo. Es aquí. O te voy a revisar porque yo estoy claro, seguro de que aquí sí lo grabé. Y no sé si me prestas ahí tu broma también. Sí. Pero yo vi esa cosa, yo la vi de verde. Es mi raro, yo vi como que tenía una playera verde. Yo vi negro, algo negro. A lo mejor tiene algún color, pero vi algo negro y cómo se iba agachando. Eso es lo raro, ¿eh? Ajá. ¿Cómo se iba agachando? Pero pues ya vimos ahí, o sea... ¿Has visto la película de cuando bajan ahí en París a las catacumbas? Ajá. Que sale un fantasma, uno de los que ya estaban pues, muertos. Muertos. Que sale así agachado. Pero sí. Igualito. Así lo vi yo también. Sí. Muy bien, satisfecho. Primera vez que veo algo así materializado. Yo creo que va a ser muy buen material. En cuanto tengas tú, Sergio, la evidencia, si la subes para mandar a la gente que lo vea. Tú también, Paco. No sé si se haya captado, si lo tenías con suma, ¿no? Y pues yo voy a tratar, güey, porque se miró, pero fue muy rápido, güey. La neta fue muy rápido. Pero yo creo que se quedó grabado, güey. Cámara lenta. Según yo lo grabé, pero no sé, ¿eh? Déjenme lo revisar muy bien. Vámonos, mi gente, muchas gracias. Ya es noche, vámonos a descansar. Vámonos. Nos vemos el día de mañana, no sé. A ver si hay algo, ¿no? ¿Hacer algo? Pues el día de mañana nos reunimos por ahí para ver qué es lo que hacemos. Órale, pues. Mi buen Paco. Vamos a dormir. ¿Qué te pareció? Genial. Algo así como la Beruch, algo así. Mi buen Sergio. Estuvo chingón, bro. Estuvo bien bueno. Espero por ahí pronto venir y darle otra vez al camino, porque la neta está bien, pero bien bueno. Y bueno, Omar. Estoy muy bueno. Ojalá que podamos hacer una incursión y subirle desde este lado, porque allá nos tapaba, ya estábamos en bajo y no podíamos ver bien qué era. Yo creo que por acá, si nos saliera algo, por acá arriba podemos ver. Por eso les decía, vámonos a lo alto y hubiéramos captado algo a lo mejor más padre. Sí. Pero estuvo padrísimo esto, ¿eh? Neta que estuvo bien padre. Eso sí. Señor Fabián, usted que fue el primero que lo vio, que vio esa cosa, cuénteme, ¿qué es lo que vio a ver? Pues ya es que estaba alzando así. Y hasta la fui siguiendo con la lámpara. Sí. Iba caminando. Pues cuando Paco le dije, mira, algo va caminando. Y pensé que era un vivo, pero no. Porque como dice él, iba así. Agachado. Usted, ¿no?, hizo que yo lo viera. Porque usted lo alumbró directo. Sí, y yo lo vi de un lado y usted lo vio de otro lado, sí. Neta. Es una cosa que... Tú, rara, ¿no? Como rara y pues... real, como todo. Que me quedé... No pensé que... Me fuera a mirar así tan... Como dice Paco. Hemos mirado otras pues, cosas, pero esto fue diferente, güey. Sí, la neta. Fue algo es diferente. Es que no... Una cosa como de película. Así, sí. ¿Sí o no? Sí, estaba muy raro. La neta, sí. El camino del ente o no sé qué sea, la neta. Me empena también. Pero flota. Yo por eso... Esta cosa flota. El alma en pena porque pues, es lo que decían, que aquí andaba penando el alma de la chica. Es que aquí dicen de brujas, de la chica, de, o sea, de todo. Y de animales. Raros. Uh-huh. Grito. Sí. Gritote. Escúchate eso, papá. Para terminar la transmisión. Uy, es un grito. Para despedir la transmisión. Está llorando, ¿no? Es un lloriqueo eso. ¿Oyeron? Pues vámonos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo una excelente noche y no se les olvide conectarse el día de mañana porque seguramente vamos a estar en un lugar que de verdad les va a dar mucho miedo. Señores, mi nombre es Dani Sánchez.
Paco Medrano, Sergio BG y Omar Cruz. De este lado el señor Fabián, que es el que nos dio la toma de la cosa. Buenas noches. Él fue el que encontró esta cosa, así es que podría ser un muy buen investigador, ¿por qué no? Pues si le metieron aquí. Pero bueno. Vámonos, gracias. Cuídense. ¿Qué pasó? Muchísimas gracias. Nosotros somos Poltergeist, La Puerta a lo Desconocido. No se pierdan mañana, sí. Y por ahí vamos a estar subiendo la evidencia de lo que se vio hoy, de lo que se vio ayer y antier. Y les tenemos por ahí algo muy impresionante para el día de mañana, que vamos a ir a visitar, ¿verdad, mi bueno Omar? Sí, va a estar muy bueno. Saludos, amigos. Un caso viral. Cuídense. Gracias, que seguramente así es. ¡Oh, cabrón! Se escuchó bien claro, ¿eh?